Una hoja con movimiento sinuoso. Un tronco lleno de historia azotado por el viento. Flores de innumerables colores que engalanan los parterres. Bugambillas que se contonean graciosamente con una suave brisa olor jazmín. Agua que corre entrelazándose con el verde espeso de los jardines. Palomas que se posan ligeramente sobre las fuentes que emanan agua fresca. Risas de niños que juegan con los dátiles de las grandes palmeras y otros que hacen lo propio con los naranjos que adornan los paseos. Los jardineros cuidan el verde césped y algún anciano reposa sobre su báculo en uno de los bancos que flanquean el corazón del Parque Hernández. Hace ya muchos años, Melilla se encontraba recorrida por el Río de Oro. Su cauce no era desde luego el que actualmente conocemos, sino que justo a la altura del Tesorillo realizaba un quiebro que lo desviaba hacia los terrenos que ocupan hoy el Parque Hernández y la Plaza de España, punto en el que desembocaba en el mar. Viendo las necesidades que Melilla iba adquiriendo con el paso del tiempo, los responsables municipales comenzaron, allá por un mes de diciembre, a realizar las obras pertinentes para la desviación del cauce. Dos meses y medio después, las aguas frescas del Río de Oro comenzaron a discurrir por el nuevo camino trazado por los técnicos, pasando entre los cerros de San Lorenzo y Los Cárabos. Desde el punto de vista técnico, se puede decir que fue una obra faraónica y que consistió en la apertura de un canal de 650 metros de longitud por 16 de anchura, con un presupuesto que no llegó siquiera a las 50.000 pesetas. Como consecuencia del nuevo nacimiento del cauce, hubieron de acometerse obras consistentes en la tala de los espesos cañaverales existentes en las viejas márgenes del Río de Oro. Después de dichos trabajos, apareció un extenso campo frente a la puerta de Santa Bárbara, con desniveles en el terreno que llegaban a ser de hasta 3 metros. La finalidad que se le dio a esta enorme parcela fue la de campo de instrucción, pero desgraciadamente con el paso del tiempo dicha extensión se convirtió en un vertedero. Varios años después y con el nombramiento de Venancio Hernández Fernández como comandante general de Melilla, se emprendió la tarea de sanear la zona de terreno convertido en basurero. Fue el propio general quien, con esa gran visión de futuro que le caracterizó, ordenó al ingeniero militar don Vicente García del Campo preparar un proyecto de nuevo parque urbano en la zona que durante años había sido un estercolero. Al parecer, y por las crónicas de la época, la decisión tomada por Hernández no fue bien acogida y sí recibió la incredulidad e incomprensión de aquellos que pensaban que la empresa nunca llegaría a realizarse ante las pésimas condiciones que ofrecía el árido suelo de Melilla. De cualquier manera, los trabajos comenzaron sin que tuvieran un presupuesto concreto. Las primeras acciones a tomar fueron las encaminadas a nivelar el terreno y construir una presa de pequeñas dimensiones, pero sí necesaria para el regadío de los jardines del futuro parque. Cuando estas labores se habían efectuado, se inició el trazado de las calles y dos rotondas, para poco después comenzar con la plantación de los árboles. Fue así como nació el que más tarde se conocería como Parque Hernández. En mayo de 1902 se abrió al público esta zona verde que ni tan siquiera tenía nombre. Familiarmente los melillenses lo conocían por Hernández en clara alusión al padre de la idea. Pero este nuevo pulmón de la ciudad tendría que ver meses más tarde cómo perdía casi la mitad de su extensión en la zona oeste.
El objetivo de la remodelación era la construcción de los antiguos pabellones de Orozco, lo que es actualmente la Comandancia General, y también la iniciación del hoy barrio Gómez Jordana. Pero otro de los flancos de aquel parque hubo de ser arrebatado para allí levantar una enorme franja longitudinal donde construir los bloques de la Junta de Obras del Puerto, esencial en el nacimiento del puerto melillense que comenzaba a construirse. Poco a poco el parque fue haciéndose más adecuado a las necesidades de los melillenses, quienes lo convirtieron en un punto de reunión social e imprescindible para el discurrir de la vida de nuestra ciudad. No es extraño, por lo tanto, que allí se llevaran a cabo fiestas como los carnavales, otras de tipo benéfico y algunas de carácter privado que perseguían el beneficio económico para la realización de diferentes proyectos. Siempre este tipo de actos se habían llevado a cabo en el Muro X, o si lo prefieren, la Avenida de General Macías, punto de reunión que habría de dejar de serlo en tanto que el nacimiento del puerto melillense estaba próximo. Allá por el año 1902 fue cesado en su cargo el general Hernández, siendo sustituido por el segundo jefe militar de Melilla, Antonio Monroy Ruiz. Con dicho apartamiento del cargo, Hernández dejó de intervenir directamente sobre las obras que se realizaban dentro del parque, pero su legado fue el hermoso vergel levantado en el centro de la ciudad. 2 años después de su cese, Hernández murió de forma repentina. Su fallecimiento produjo una gran consternación entre los melillenses que supieron valorar su labor. Cuentan las crónicas que sus honras fúnebres se podían comparar con las realizadas al general Margallo cuando fue trasladado al cementerio de la Purísima. Viendo esto, Cándido Lovera, director del Telegrama del Rif en aquel tiempo, hizo suya la iniciativa de muchos melillenses de abrir una suscripción popular para levantar una columna conmemorativa de las acciones de Venancio Hernández Fernández. La aportación máxima que se permitía era de 2 pesetas, una enorme cantidad en aquellos años, pero que sirvió para costear una artística farola que quedó emplazada el día 17 de abril de 1909 en el centro de la rotonda de la zona oeste y que llevaba en su basamento una inscripción que dice: Homenaje de gratitud a la memoria del excelentísimo señor don Venancio Hernández y Fernández, general de división, comandante general de Melilla y fundador de este parque. Otro de los datos curiosos que podemos destacar de entre los muchos que rodean la historia del Parque Hernández es el que hace referencia a la extraña forma que tiene y que muchos asemejan a la de un cañón antiguo. Durante muchos años ha existido la leyenda de que dicha forma era un homenaje que efectuaron los ingenieros militares de la época a Venancio Hernández por pertenecer a la artillería del ejército. Pero lamentablemente esta bella historia, que podía haber sido cierta, se esfumó cuando descubrimos que el general siempre fue de infantería. En cualquier caso, lo que parece claro es que aquella forma de cañón no fue producto de la casualidad. Pero, ¿qué representaba? Tal vez, y esta es la explicación más probable, el homenaje iba dirigido efectivamente a la artillería, porque fue precisamente un cañón el que delimitó los márgenes de la ciudad hace ahora casi 500 años. Thank you.
Pero ¿cuántas veces ha pasado por el parque y en su larga lista de recuerdos se suceden imágenes de los años 30 y 40? Todas estas van surgiendo como una película en la que están el estanque de los patos, la jaula de la mona Pepa, aquel maravilloso mapa de España en relieve por el que discurría el agua a través de los ríos, aquellos fotógrafos minuteros con sus caballitos de cartón, aquellas históricas sillas que se podían alquilar por 10 céntimos, el famoso dancing, o los espectáculos en los que actuaban el humorista Aladi y la supervedette Nieves Patiño. Sin duda, son recuerdos de otra época. Son recuerdos de nuestros rincones.